Los Miserables nos lleva al corazón de la Francia del siglo XIX, donde la miseria y la opresión se enfrentan al poder de la compasión y la esperanza. Jean Valjean, un hombre condenado por robar un trozo de pan, se enfrenta a un sistema implacable y a un mundo que no perdona. Con la fuerza de su espíritu y la ayuda de quienes se encuentran en su camino, Valjean lucha por redimirse, mientras el implacable inspector Javert lo persigue con fervor. Pero en esta historia no solo encontramos la vida de Valjean, aquí habitan otros miserables de la sociedad, personas atrapadas en la pobreza, el amor y la guerra, que también buscan su propia redención y un rayo de esperanza. Acompáñenos a analizar esta novela inmortal de Víctor Hugo, en compañía del doctor Enrique González Casanova y nuestro conductor Rodrigo Guerrero, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Cultura al Derecho. En esta ocasión vamos a hablar de una gran obra de la literatura mundial. Es un gran clásico, Los Miserables. Pero además Los Miserables no solamente es una obra de la literatura, sino que ha sido llevada al teatro, ha sido llevada al cine. Y es una obra que logra mostrar cuáles eran las injusticias que se vivían en un contexto de la Revolución Francesa y en un momento en el que precisamente el pertenecer a una clase baja podía ocasionar que llegaras hasta prisión. Jean Valjean, quien por robar un pedazo de pan fue condenado a 19 años de prisión, y que poco a poco estaremos hablando de esta obra en este gran programa de Cultura al Derecho, porque además el día de hoy tenemos a un gran invitado, un invitado que reconocemos mucho su nombre en la UNAM. En la UNAM lo admiramos y reconocemos, el apellido González Casanova. Hoy tenemos a Enrique González Casanova, quien además se ha distinguido por ser uno de los grandes abogados penalistas en México, me atrevería a decir que de los mejores, muy reconocido, y precisamente el abordar el derecho penal vinculado con esta gran obra de Los Miserables nos va a permitir llegar a grandes aprendizajes. Mi querido Enrique, bienvenido a Cultura del Derecho. Para mí es un privilegio que nos acompañes el día de hoy y me gustaría iniciar esta conversación que iniciaras platicándonos por qué elegiste esta obra de Los Miserables. Muchas gracias, doctor Rodrigo, a ti y a todo tu auditorio. Mira, es una obra, además de todo lo que ya acabas de mencionar, es muy interesante. Cuando me platicabas que querías una obra literaria, novelística, relacionada con el derecho penal, pensé en diversos autores, ¿no? Por supuesto, no dejé de pensar en Gabriel García Márquez, en Antoine de Saint-Exupéry. Pero esta obra de Víctor Hugo me parece verdaderamente maravillosa y puntual con lo que vivía curiosamente la Francia de principios del siglo XIX con el México contemporáneo. Y está totalmente intrínseca y relacionada con la materia penal por las injusticias que vive la sociedad mexicana hoy en día. Si bien es verdad que se han hecho muchísimos esfuerzos por buscar una equidad procesal entre todas las clases sociales, si bien es verdad que se han buscado muchos programas sociales, si bien es verdad que el gobierno que tenemos ha buscado equilibrar esa situación, lo cierto es que sigue habiendo sumamente injusticias en nuestro sistema penal, y que además se han privilegiado muchos temas favorables a los abogados mejor preparados que a realmente quién tiene la razón y a quién corresponde y a quién asiste la verdad jurídica, doctor. Platícanos un poco, mi querido Enrique, precisamente cómo se desarrolla o cuál sería el tipo penal en el caso de esta obra de Los Miserables, y Jean Valjean al momento de robar un pedazo de pan, pero no es que haya robado un pedazo de pan porque haya querido o cometer un delito, sino lo roba pues con una finalidad que era precisamente el alimentar, y cómo podríamos hablar justamente de este tipo penal hoy en día.
Sí, él roba evidentemente para lograr una subsistencia, ¿no? A lo cual todas y todos tenemos derecho, es decir, es uno de los derechos principales y fundamentales garantizados, obviamente como derecho humano, derecho fundamental y evidentemente en las garantías individuales dentro de nuestro sistema constitucional. Aquí, desgraciadamente, en este caso el tipo penal sería robo de famélico, es un robo que hay una exención prevista en la ley por extrema pobreza, porque efectivamente él tiene una necesidad de subsistencia, como bien lo acabas de mencionar, y sin embargo él no tiene derecho a una adecuada ni debida defensa, mucho menos a un debido proceso, y es prácticamente sentenciado por estos jueces de instrucción que antes existían en este sistema ya de puesto inquisitivo, que se inició en Europa, por supuesto, y después lo adopta México como una cultura proveniente del derecho español, de aquella constitución de Cádiz. Y que el juez prácticamente hacía todas las funciones, ¿no? Hacía las funciones de la fiscalía, hacía las funciones, evidentemente, de juzgador, era juez y parte. Y entonces, en este sistema inquisitivo, se le impone una pena de 19 años simplemente por buscar su subsistencia. Y precisamente narra esta obra y me gustaría que nos vincularas porque si bien se desarrolla en la Francia de 1832 y en un contexto de la Revolución Francesa, bien podría describirse esta obra, podría hablarse de esta obra en cualquier país, pensando en México probablemente, me gustaría que llevaras o vincularas esta obra con el México actual. Sí, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Esa era la idea de escoger esta novela maravillosa que describe estas grandes contrapartes, estos grandes claroscuros de la sociedad mundial, yo no te diría francesa o mexicana, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el hoy Código Nacional de Procedimientos Penales? Fíjate lo interesante. Ha desaparecido la necesidad, primero que nada, cuando se libra una orden de aprehensión, estamos hablando ya de una mera conducción al proceso. Ya no tiene necesidad la fiscalía de acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad. Tampoco así el juez de control, ya sea federal o estatal, que libre dicho mandamiento. Entonces realmente se necesitan datos mínimos con apariencia de delito y la probabilidad de persona a persona que los haya cometido. Entonces privar de la libertad a una persona resulta en este nuevo sistema que en teoría y su naturaleza pretende ser sumamente garantista, pues es todo lo contrario, porque resulta sumamente sencillo privar de la libertad a una persona. Y lo mismo en una vinculación a proceso. La vinculación a proceso es simplemente la autorización por parte del juez a las partes procesales, entiéndase el agente del Ministerio Público, es decir, la representación social de la Fiscalía, no la defensa y la asesoría jurídica, que es el abogado que va a representar o la abogada los derechos de las víctimas de una investigación formalizada. Entonces, volvemos nuevamente a una etapa de datos mínimos. Hay una jurisprudencia muy específica de los tribunales colegiados con residencia en el estado de Chihuahua y que es utilizada para toda la República. Además, hay muchísimas tesis, muchísimos criterios jurisprudenciales que hablan que efectivamente en este sistema, la propia doctrina del Código Nacional, que son datos mínimos. Entonces, al no haber una necesidad de tener por acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se puede tener en prisión preventiva una persona que puede ser o no inocente, pero sin las salvaguardas jurídicas. Ese es por un lado. Y por el otro lado, me preocupa sumamente, mi querido doctor, el aspecto de que ya en el proceso penal estamos ante una tesitura que, lejos de buscar un principio humano-social, que es la naturaleza jurídica de la materia penal, estamos ante un carácter dispositivo. Pareciera que estamos litigando derecho procesal civil, pero con tintes penales, porque ahora se privilegia la aportación de datos de prueba por las partes y se privilegia la incorporación de cómo presentas las pruebas y no tanto quién tiene la razón. Es decir, si un video demuestra la inocencia o la culpabilidad de una persona, es irrelevante si no lo aportas con la debida cadena de custodia, si no lo aportas con el perito, si no lo incorporas de manera adecuada. Entonces, es un sistema que desde mi punto de vista nació parchado o enfermo, porque entonces, ¿qué es lo realmente importante? ¿Quién es el mejor abogado o quién tiene la razón jurídica? Entonces pareciera que nos preocupamos más por la forma que por el fondo. Y eso me lleva a pensar precisamente a este personaje siniestro de los miserables, Javert. Y cómo equipararías tú
al Javert de la obra de Los Miserables con la impartición de justicia hoy en México y esa persecución, porque parecía que estaba obsesionado Javert precisamente con respecto a este personaje Jean Valjean, esta obsesión que tenía, ¿no? Javert, cuéntanos, mi querido Enrique. Sí, bueno, Víctor Hugo lo lleva a los extremos, ¿no? Llega a caricaturizar a este policía corrupto, enfermizo, persecutor de un hombre a todas luces inocente, ¿no? Y que si bien cometió algún tema considerado como una conducta antijurídica, antisocial, que son las características del delito, ¿no? Y evidentemente punible, lo cierto es que lo hace por la necesidad, pero él tiene una obsesión. Me parece que trayéndolo al México actual, la policía en muchas de las ocasiones, no quiero generalizar porque sí tenemos gente totalmente correcta, honesta y que hace muy bien su trabajo, sí probablemente pueda cometer sumas injusticias con la gente más desfavorecida. Y realmente no hay un tema de regulación en los informes policiales homologados, en muchas de las cuestiones que se cometen excesos con gente que no tiene la capacidad para defenderse, y eso es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante, como bien lo dices, mi querido Enrique. Estamos en Cultura al Derecho. En esta ocasión estamos hablando de Los Miserables, una gran obra de Víctor Hugo que se desarrolla en 1832 en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Y cómo vinculamos esta obra de Los Miserables con el derecho penal? En esta ocasión con un gran invitado que es Enrique González Casanova. Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando de Los Miserables de Víctor Hugo. Hoy te voy a explicar qué son los juicios orales y las medidas cautelares. Los juicios orales representan una etapa clave en el proceso penal actual, donde los medios de prueba y argumentos se presentan directamente al juez, además de regirse por dos principios, la inmediación y la continuidad. Dentro del juicio oral se presentan los alegatos de apertura, el interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos y peritos, permitiendo el desahogo de pruebas, y concluyendo con el alegato de clausura, que expone las razones de lo antes ya expuesto con el fin de crear evidencia y llegar a una sentencia. Por su parte, las medidas cautelares son disposiciones provisionales que se le imponen al imputado durante el proceso penal y buscan asegurar la presencia del acusado en el juicio, proteger a las víctimas y prevenir delitos nuevos. En México, algunas medidas cautelares son la prisión preventiva, la prohibición de acercarse a determinadas personas o el monitoreo por medio de un brazalete. Si tienes más dudas al respecto, coméntalas en nuestras redes sociales. Los Miserables de Víctor Hugo es una obra literaria que sin duda no solamente ha logrado impactar desde la literatura, sino también ha sido llevada al cine, ha sido llevada al teatro, precisamente por lo que refleja para la humanidad, lo que refleja en la condición humana, las condiciones de desigualdad que han existido no solamente en Francia en aquella época de 1832, sino en el México o en los diferentes países, el cómo muchas veces el carecer de los medios económicos para una debida defensa te puede llevar a la prisión. ¿Cómo llevó a prisión a este protagonista en Los Miserables? 19 años estuvo en prisión, estamos hablando de ello con Enrique González Casanova, y quien es uno de los grandes penalistas en México. Y me gustaría que nos platicaras un poco, Enrique, cómo Los Miserables pueden traducirse hoy en día a la realidad mexicana, al sistema penal, cuáles son los grandes retos que existen hoy en día en materia penal para lograr precisamente que eso que ocurrió o esa narrativa que da Víctor Hugo en 1832 no siga siendo una realidad en el México del año 2024. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues primero que nada, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo muy importante en ver cuáles son las prioridades del sistema penal en México. ¿Qué queremos entender? ¿Queremos un sistema justo? ¿Queremos un sistema que realmente busque, como es su naturaleza jurídica, en teoría, las causas últimas, la verdad histórica, que realmente haga justicia, que castigue al culpable, que absuelva al inocente?
¿Eso es lo que realmente buscamos o buscamos un sistema procesal que se dedique a ver quién es el mejor abogado, quién hace la mejor incorporación de datos, quién desahoga mejor las pruebas, quién las desarrolla mejor? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, doctor, que en el sistema tradicional en México, que por supuesto que tenía carencias y obviamente tendientes a mejorar, pero una de las cosas muy importantes es que el juez, desde que conocía la averiguación previa, tenía la obligación de leerla completa, tenía todas y cada una de las pruebas a disposición. Y él tenía la obligación de desarrollar y ordenar las diligencias tendientes a encontrar la verdad histórica y efectivamente llegar a una sentencia. Ya fuera en su caso una sentencia incidental, como es un auto de libertad, o en todo caso un auto de formal prisión, y con posterioridad una sentencia definitiva, es decir, considerar a una persona penalmente responsable o en su caso absolverla, ya sea por falta de elementos o porque se tenía perfectamente acreditada su inocencia. Ahora el juez, por la naturaleza de este sistema y por el principio aparentemente de lealtad y de la buena fe entre las partes, no conoce la carpeta de investigación, no conoce el expediente, se tiene que ceñir a lo manifestado por la fiscalía, a lo manifestado por la asesoría jurídica y a lo manifestado por la defensa. Yo te pregunto, doctor, ¿qué pasa si estamos ante una mala defensa y la fiscalía fabrica un caso? El juez no tiene acceso al expediente, el juez se tiene que ceñir a lo que la fiscalía le dice de forma oral, a lo que la asesoría jurídica le dice de forma oral, a lo que la defensa le dice de forma oral. ¿Qué pasa si estamos ante un mal defensor que no sabe cómo incorporar las pruebas que prueban la inocencia de su clienta o cliente, pero que sí existen esas pruebas? ¿Qué hacemos ante esa situación? Ese es un reto bien delicado. Bien delicado. Yo creo que el juez tiene que volver necesariamente a tener que tener acceso al expediente completo de forma escrita, no nada más de forma oral, porque estamos ante un sistema mixto. Ahora, hay un tema que yo coincido plenamente con nuestro expresidente Andrés Manuel y con la doctora Claudia Sheinbaum. Todos los delitos de prisión preventiva, todos los delitos de alto impacto tienen que ser de prisión preventiva oficiosa, es decir, que nos vamos al otro extremo. Por eso digo que este sistema tiene que ser totalmente analizado, tiene que ser nuevamente reelaborado, porque tiene deficiencias de uno y de otro lado gravísimas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ahora entremos en un delito de secuestro agravado o de feminicidio o de homicidio o de lenocinio, de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, a un debate de medidas cautelares? Evidentemente, estos delincuentes de alto impacto tienen que estar detenidos desde el minuto uno y hasta la culminación del proceso y hasta la sentencia, con datos que indiquen su probable participación. Ahora, esta prisión preventiva oficiosa tiene que existir, porque la prisión preventiva oficiosa no deja de ser una prisión preventiva justificada. Hay una carpeta de investigación, hay una formulación de imputación, hay una vinculación a proceso. Lo que está dispar es qué nos lleva a esa vinculación a proceso. Tiene que regresar el análisis del cuerpo del delito y la prueba de la responsabilidad. Eso, esos dos retos que abarcan toda esta esfera jurídica, creo que son los que tenemos que analizar, doctor. Y que va muy de la mano con lo que le ocurrió a Jean Valjean en precisamente esta obra de Los Miserables. Porque cuando él justamente se queja y dice, oye, ¿por qué me das 19 años de prisión por haber robado un pedazo de pan? Pues le contestan, no es que te hayamos dado 19 años, te dimos nada más 5, pero los otros 14 son porque quisiste huir. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, o la injusticia que puede haber en un contexto, insisto, de la Revolución Francesa y las injusticias que pueden existir hoy en México. ¿Qué otros fragmentos de Los Miserables, para regresar un poco a la obra, podrías relacionar con la impartición de justicia, con el derecho penal, mi querido Enrique? Bueno, esta niña Cosette, que vive efectivamente toda la trama que sufre su mamá, que es una persona que tiene que ser una sexoservidora para subsistir y es lastimada por personas que cometen, pues efectivamente, esta práctica que ha sido tan perseguida como lo es el lenocinio, y que en esos casos, pues como están precisamente protegidas por las autoridades, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, y que volvemos a traer al contexto a este policía siniestro, a la policía actual, muchas ocasiones están deteniendo a gente que no tendría por qué ser perseguida, y a los que verdaderamente se les tiene que iniciar procesos con todo el peso de la ley son personas que pues aparentemente se encuentran protegidas. Ese es un tema que se ha venido combatiendo, pero que se tiene que cortar de tajo. O sea, estos grupos delincuenciales se tienen que agotar.
Creo que en la Ciudad de México se hizo un excelente trabajo este sexenio con la doctora y con la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, con el subprocurador César Oliveros, pero falta. O sea, se ha hecho un gran trabajo, creo que se ha combatido estas células delincuenciales, pero no logramos terminar de limpiar a la sociedad. Siguen contaminando estas etapas. Entonces, también esa es una parte importante que en las policías tenemos que evitar que estos grupos delincuenciales lleguen con las instituciones de procuración de justicia. Precisamente lo que narras, lo de Fantán, y que es la mamá de Cosette, y el cómo se fue, se tuvo que orillar precisamente a dedicarse a esta profesión, porque incluso en Los Miserables lo narra, ¿no? Tuvo que vender su cabello, tuvo que vender sus dientes, y después de haber vendido su cabello, después de haber vendido sus dientes y de haber vendido todas sus pertenencias, no le quedó de otra más que dedicarse a una profesión de la cual no quería dedicarse, ¿no? Y precisamente cómo te va orillando la propia sociedad o cómo te va orillando una situación de injusticia a ese límite, ¿no? A ese grado de tener que dedicarte para obtener ganancias a algo a lo que no deseaba dedicarse, que en este caso como sexoservidora. Cuéntanos un poquito más, mi querido Enrique. Sí, claro, este extremo del ser humano, bien dicen que no todos podemos darnos el lujo de tener valores, ¿no? Y es muy cierto, desgraciadamente la sociedad en muchas ocasiones a estas personas las lleva a extremos que no haríamos o no cometeríamos en otra tesitura de la realidad, en otra circunstancia. Y eso es muy cierto. Volvemos y retomamos al punto. El derecho penal es un derecho social. Es un derecho que debe, y su naturaleza lo indica, castigar al culpable, efectivamente repararle el daño a la víctima y absolver en todo caso al inocente. ¿Por qué es un derecho social? Pues porque efectivamente procura que, como la propia naturaleza jurídica del derecho lo marca, el bien social y efectivamente con normas jurídicas de carácter coercitivo. Esto, doctor, es sumamente relevante porque de entrada seguimos ante un sistema donde el Ministerio Público tiene la exclusiva de la potestad de coerción del Estado, ¿no? El munus publicum corresponde exclusivamente al jus imperium, al Ministerio Público. Por eso es que no hay demandas penales, ¿no? Porque tú no puedes demandar penalmente, solamente el Ministerio Público lo puede hacer. Tú puedes presentar una denuncia en los delitos de oficio, una querella en los delitos que se persiguen a petición de parte, y será el Ministerio Público el que los persiga y el que les dé la clasificación jurídica. Entonces, entendiendo en esa situación y que todos estamos bajo la protección de un ente superior que es el Estado, pues el Estado tiene que buscar realmente el bien social. Y yo pregunto si el bien social es lo que estamos buscando o en este sistema tan dispar y que fue elaborado básicamente por el gobierno de Felipe Calderón, yo te diría que sobre las rodillas, para tratar de homologar el sistema procesal mexicano al sistema procesal de los Estados Unidos. Yo te diría que hay mucho, mucho que analizar, porque en verdad no advierto que estemos teniendo estas condicionantes de derecho social. Precisamente se está implementando en este momento, fue publicada ya la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional. El siguiente paso es la armonización de la siguiente legislación, pero uno de los grandes temas pendientes probablemente se encuentre ahí, en el Ministerio Público. Platícanos primero a todo el público, porque no todas y todos son abogados, platícanos primero cuál es la función del Ministerio Público y cuál sería el gran reto que tenemos. Y ya para concluir esta gran entrevista que acabamos de tener con Enrique González Casanova. Muchas gracias, doctor. Mira, el Ministerio Público es un ente jurídico que se dedica a la procuración de justicia, es decir, a la persecución de delitos y efectivamente a buscar que se les restituya la dignidad perdida y las garantías a las víctimas. Restituir la justicia y efectivamente perseguir al culpable en el caso de los delitos. Como ellos se dedican, es esta institución que se dedica a la procuración y a la persecución de delitos, a la procuración de justicia y persecución de delitos, pues efectivamente el Ministerio Público tiene ahora una función muy interesante porque anteriormente emanaba y dimanaba del Poder Ejecutivo, ya sea de la Federación o los poderes ejecutivos de los estados. Realmente ya no. Ahora estamos ante fiscalías, que el cambio de procuradurías a fiscalías es que las fiscalías tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un ente que finalmente sí tiene tintes ejecutivos, pero ahora tiene una individualización.
Ya nos picamos mucho con la plática, mi querido Enrique. La verdad es que es, sin duda podríamos seguir hablando de Los Miserables, podríamos hablando del derecho penal. Agradecer mucho tu visita, mi querido Enrique González Casanova. Agradecer a toda al público por haber seguido este programa de Cultura al Derecho. La verdad es que nos faltó tiempo. Seguramente tendremos alguna otra ocasión para seguir platicando, no solo de Los Miserables, sino también de la gran obra de la gran familia González Casanova, quien refleja mucho para nuestra querida universidad. Muchas gracias por seguirnos en Cultura al Derecho. Muchísimas gracias, mi querido doctor Enrique. Gracias por esta oportunidad. Podemos hacer la parte 2 de la entrevista, me encantará. Tendremos seguramente una parte 2. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, doctor. Gracias a todo tu público.